Este programa llega a ustedes gracias a Piscigranja Don Piero, Seven International. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Jorge Luis Sardón, quien ya está con ustedes en este su programa Al Compás del Caballo. El día de hoy, en este primer segmento turístico, tenemos un extraordinario reportaje para ustedes, porque hemos decidido ubicarnos en un lugar trascendental que tiene que ver con la época de la colonia, el Palacio de Goyeneche, un periodo de 1818 a 1858, donde en esa época el arzobispo, antes de ser arzobispo todavía, mandó a construir esta casona de campo y que al mismo tiempo ha sido escenario de incluso telenovelas de trascendencia internacional. Está muy bonita esta mansión desde que se construyó y hubo alguna época que los embates de los sismos también la dañaron, pero afortunadamente en la actualidad luce impecable y ha sido restaurada. Y el día de hoy los invito a ustedes a conocer y a involucrarnos en este Palacio de Goyeneche. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Bien, muy bien. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Nosotros ya estamos ubicados aquí en el Palacio de Goyeneche y tenemos pues la acogida de Mónica Lewis. Ella es la anfitriona de este recinto, dado que bajo sus manos y su profesionalismo ha recaído una gran responsabilidad, porque este pues es, como todos sabemos, un monumento histórico que tiene que ver con datos de la colonia. Y el día de hoy, en este programa, vamos a cederle inmediatamente la palabra a Mónica para que ella nos pueda hablar con mayor conocimiento del Palacio de Goyeneche. ¿Qué te parece, Mónica? Okay. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Es una oportunidad para hacerles saber y hacer conocer todo lo que hace 250 años pasó en este famoso Palacio de Goyeneche y que mucha gente aún no lo conoce, ¿verdad? Mónica, ¿desde cuándo tú estás al mando de este recinto? ¿Cuándo se te dio esa encargatura tan importante? Bueno, de manera esporádica, digamos, estoy aproximadamente 2 años y medio, casi 3. Yeah. Y ya de una manera más formal y más comprometida, alrededor de un año. Sí. Un año, más o menos. Sí. Y en todo este periodo, ¿cuáles han sido los sucesos más importantes que has podido tú ver y supervisar, qué sé yo? Bueno, lo más importante para nosotros ha sido culminar la segunda etapa de la restauración. Yeah. De la casona, que se ha restaurado a nivel de construcción. Uh-huh. ¿No? Y a nivel, digamos, de estética. Yeah. Esta restauración estuvo a cargo del arquitecto Gonzalo Trillo y pues de todo su equipo, ¿no? Ya hemos terminado la segunda etapa y queda una tercera etapa para finalizar el proyecto inicial, que se refiere a el amoblamiento de la casona con muebles de la época,
y de acuerdo a la historia que esta tiene, para hacer su apertura formal al turismo, ¿no? Yo tengo entendido, Mónica, de que la primera restauración que hubo, creo que fue en el año 1979, si no me equivoco, o fue antes. No, yo creo que debe haber habido más antes estas, yo ¿no? Dado los sismos antes, sí, que han ocurrido en Arequipa. Yo creo que sí, ahora hubieron también algunas modificaciones cuando aún habitaban el palacio, digamos, los herederos, ¿no? Los herederos directos. Pero desde que lo tomó en su, digamos, bajo su administración, Promoinvest, la restauración final empezó en septiembre del 2011, y la terminamos en marzo, abril del 2012, sí, aproximadamente. Lo importante es de que ustedes han podido, pues, con la nueva iniciativa o la última iniciativa privada, recuperar casi de manera impecable este lugar, por lo que yo por lo menos vengo apreciando. Todo luce tan buen estado. Puedes tomar asiento, Mónica, y yo también, imagino, ¿no? Claro que sí. Entonces, para seguir continuando con este diálogo tan entretenido e ilustrativo para toda la gente de Arequipa, el Banco Central de Reserva creo que fue la primera entidad privada que tuvo la iniciativa de restaurar, ¿o hubo antes otras? No. El Banco Central de Reserva es dueño de la casa del obispo de Goyeneche, que es la que todos conocemos en la Merced, ¿verdad? Correcto. Promoinvest es una entidad privada, una administradora de fondos. Adquirió la casona, ¿no? Hasta el año pasado, que cambió de dueño, es capital privado, el grupo Quimera Holding, el Quimera Holding Group, es el actual dueño de todo este terreno y esta casona tan hermosa. Y entre ambos, tomando en cuenta el periodo de transición, es que se ha terminado y se ha podido culminar la restauración, ¿no? De la casa. Bueno, lo importante para los arequipeños, y no solo para los arequipeños, sino para toda la gente del Perú, pues es de que este recinto tan importante ha sido rescatado, ha sido restaurado, y ¿cuál va a ser finalmente el destino, el uso que se le va a dar a esto? Bueno, como te comenté, el objetivo final es convertirlo en un museo, aperturarlo al turismo y también cederlo para eventos culturales, ¿no? O eventos sociales de menor aforo, ¿no? Por ejemplo, no sé, lanzamiento de un libro, una inauguración histórica, cosas muy de nivel, de acuerdo a lo que ahora ya es. Yo tengo entendido de que este lugar fue la primera biblioteca de Arequipa, si es que no me equivoco, considerada la más importante por la documentación que en algún momento pudo albergar. ¿Es cierto esto, Mónica? Sí, es cierto, pero lamentablemente nosotros, cuando ya hemos venido, no había ningún tipo de documentación. Ni libros, ni nada. Ni nada. Se lo comieron los ratones. Estaba totalmente vacía, ¿no? Cuestión de, pues en esta última etapa, también buscar un poco sobre ese tema. Claro. Que es parte de... Bueno, ¿y qué te parece si hablamos un poquito, retrocedemos en el tiempo algunos años y llegamos a mediados del siglo XVIII, donde tengo entendido se mandó, no sé si a construir en esa época, esta casona, este palacio de Goyeneche, Mónica, si nos cuentas un poco? Esta casona la construcción data de 1750. Ya. Si vamos un poco en historia, a finales del siglo XVII, inicios del siglo XVIII, en España había
un problema de sobrepoblación. Entonces, el tema legal referente a la herencia de las familias estaba bastante segmentado. Uno solo de los hijos era el que heredaba. No necesariamente el mayor, ni necesariamente el varón. Ahora también, ¿no?, te diré que es así, Moni. El más vivo solo hereda. Legalmente no creo. Entonces, ¿qué pasó? Esto dio pie a que el hijo que no era elegido, el elegido, que se le llamaba el hijo de la casa, porque era el que se iba a hacer cargo de todos los negocios del padre. Supongo que debería de haber heredado también ciertas condiciones y virtudes para que lo designe solo a uno, ¿no? Bueno, me imagino que sí, era el elegido, ¿no? Uh-huh. Pues los que no eran elegidos tenían dos alternativas: o casarse con algún elegido o emigrar en busca de fortuna, ¿no? Yeah. En ese tiempo en Arequipa era un punto estratégico de la producción de destilado y la comercialización de destilado en el Alto Perú, ¿no? Yeah. Asimismo, estaba en toda boga, estaba en boga el tema de denuncios mineros, ¿no? Y obviamente la compra de terreno. Un señor llamado José Crisóstomo de Goyeneche y Aguirre Berre era un navarro, ¿no?, como muchas familias, que pues no fue el elegido y tuvo que emigrar. Ya. Yeah. Llegó aquí a Arequipa y conoció a la señora María Antonia de Barreda y se casó. Pues la familia Barreda era una familia prominente, con muchas tierras, dueño de muchísima parte de Arequipa en ese tiempo, y pues su dote obviamente era bastante... Claro, era una, ¿no?, perfecta candidata para este aventurero, ¿no? Bueno, yo espero que haya habido amor de por medio. Entonces, yo no creo. Se casaron, no, sí, se casaron y esta persona, don José Crisóstomo, un hombre muy visionario, empezó a hacer mucho dinero y tenía negocios muy determinados, ¿no?, como el de la comercialización del destilado en el Alto Perú. Tenía los denuncios mineros, trata de esclavos y era el mayor terrateniente de Arequipa, ¿no? Uh-huh. Él tuvo 4 hijos varones y una hija mujer. La hija mujer falleció joven por una afección cerebral, ¿no?, y repartió su herencia entre los 4 hijos varones. Uno de estos hijos varones recibió el Palacio de Goyeneche en herencia, ¿no? Él era José Sebastián, ¿no?, de Goyeneche y Barreda, quien en 1818 se convierte en obispo de Arequipa. Hasta 1859, fecha en que fallece el monseñor en Lima, y a él lo trasladan a ocupar el cargo, ¿no? Uh-huh. Él convirtió el palacio en su casa de campo. Los 3 meses de verano él despachaba desde aquí. No fue esta marzo, ¿no?, la vivienda, digamos, habitual de él, no, sino él tenía, me imagino, una casa en la calle de la Merced. Claro, en la calle de la Merced, uh-huh, la cual en algún momento estaremos visitando. Y esta era una casa de campo, ¿no? Pero, claro, era una casa de campo, exactamente. Y él... Cuyo entorno era eminentemente agrícola, yo me imagino. Totalmente que... agrícola. Uh-huh. No había más, ¿no? Ya. Y pues nada, él la convierte en su despacho de verano, que en Arequipa no es muy verano, claro, que digamos, en Arequipa, ¿no?, es un verano lluvioso. Sí, y pues de enero, febrero y marzo viaja desde Arequipa hasta Sachaca en sus carretas, acompañado pues de su séquito de servicio y de esclavos, con su asistente, ¿no?, y toda su gente. Y llega aquí al palacio pues
atender sus asuntos desde aquí. A despachar, ¿no? Acá, ¿no? Sí. Bueno, el hecho es de que este señor pues se convirtió a la larga en todo un terrateniente, ¿no? Era extensas las áreas de terreno que había acaparado él. Claro que sí. Su viaje resultó bastante lucrativo, productivo. Sí. Hasta que finalmente lo pidieron en Lima, ¿no? El año 1859. Claro, él se va a Lima y pues ya queda la casona, ¿no? Pero lo importante aquí es que también sirvió de refugio durante la guerra con Chile, ¿no? Ya. Para las damas de la alta sociedad arequipeña. Uh-huh. Que venían a refugiarse aquí y traían pues sus joyas y todas las cosas de valor que tenían para mantenerlas resguardadas, digamos, ¿no? No las hagan víctima de sus patrañas. Y exactamente. Bueno, Mónica, ¿tú conoces a, por casualidad, Jesús Alzamora, un obispo peruano de esa época también? No, mentira, él no es ningún obispo. Jesús Alzamora es un muchacho que hace poco estuvo visitando Arequipa. Él es animador, es mago, es abogado. Y vamos a ir a una pausa, amigos, para que luego de la pausa, pues, Jesús Alzamora les envíe también un mensaje a todos nuestros televidentes y a los fans de este su programa. Vamos a una pausa y regresamos con más de Mónica Lewis y el Palacio de Goyeneche. Piscigranja Don Piero, la única piscigranja de Arequipa, te espera con platos en base a trucha fresca, entradas, tiraditos, ceviches, pachamanca, parrilladas, platos especiales, criollos, familiares e internacionales, y además nuestros cócteles, bebidas y postres. Contamos con un amplio local, juegos para niños y áreas ecológicas para el esparcimiento de toda la familia, y los viernes, sábado y domingo disfruta de su mariachi internacional Tequila de Oro. Te esperamos en el Palacio Primera Etapa C12 Sachaca, Don Piero. Seven International, contamos con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica. Aprende el inglés escuchando y conversando de forma natural. Aprendizaje no escolarizado, máximo 7 alumnos por salón. Hacemos un seguimiento estricto durante el aprendizaje. Contamos con materiales didácticos, tecnología de punta, centro de práctica y cabina de internet. Programa tus horarios según tu tiempo libre. En 10 meses podrás hablar y pensar en inglés. Seven, tu mejor decisión.